Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si no sabes quién soy, yo me presento. Mi nombre es Pepi y este es el rincón de Pepi. Suscríbete en el botoncito de abajo si aún no lo has hecho, que ahora está rojo, se pone gris y ya formas parte de esta bonita familia. ¿Te he salido y no sabes ni quién soy ni de qué va? Quédate a ver el vídeo y si es de tu agrado, suscríbete. Venga, que comienza el vídeo de hoy. Bueno, primores, hoy os traigo mis regalos de Reyes. He de decir que me vais a ver en dos vídeos con el mismo maquillaje, con el mismo suéter, porque he tenido un ratito y he grabado los dos vídeos a la vez, ¿vale? Me vais a perdonar porque me vais a ver igual, pero es el hueco que he tenido y he aprovechado. Bueno, vamos a empezar con los regalos de Reyes. El primer regalo del que quiero hablar es este bolso. ¿Por qué os pongo foto? Porque todavía no ha llegado. Ha llegado. Estamos esperándolo, ya hemos puesto una reclamación y todo, y bueno, está enviado, pero no ha llegado. Es un regalo que me ha hecho mi marido, pero no ha llegado, entonces pues no lo puedo enseñar. Cuando lo tenga en la mano, pues ya lo enseñaré, pero es que ahora mismo pues no lo puedo enseñar porque el señor bolso no ha llegado, ¿vale? Lo que sí me dio el pobre fueron estos pendientes de plata, ¿vale? Me gustan mucho los aros. Estos son balineses, que le dicen. Y estos pendientes, ya os digo, a mí me encantan los aros y los pendientes de perlitas. También tengo unos que me regaló una suscriptora que también me gusta muchísimo. Y lo que yo más uso es esto, aritos y perlitas. Y pues eso, mi marido me regaló el bolso y me regaló estos pendientes. El bolso cuando llegue yo lo enseño, pero aún no ha llegado. Otra cosa que me han regalado, que tengo aquí, es este quemador de cera. Me encantan los quemadores de cera, me gustan mucho. Esto es una lámpara, ahí tiene su bombilla, ¿vale? Este, por ejemplo, no sé si llegáis a distinguirlo o no. Este tiene como, o sea, cuando tú lo enciendes es como si fuera una explosión de fuegos artificiales. Es una lámpara, es táctil, tú le das, tiene tres intensidades. Y esto es cera que yo compro en pastillas, en Amazon. Tú la pones aquí y con el calor de la bombilla se derrite y huele, ¿vale? Son velas cera perfumada. Entonces esto huele cuando tú lo enciendes, ¿vale? Tiene tres intensidades. Os pongo una foto de... Luego os voy a poner una foto de cuando la tengo encendida para que la veáis. A mí me encantan. Dejan un olor en la casa muy bueno. Me encanta. Esta huele a naranja. Aunque tengo otra de flor de cerezo que huele muchísimo mejor. Compro la cera, la compro en Amazon. Esto también es de Amazon. Lo he comprado yo, aunque mi madre me ha dado el dinero y yo la he comprado. La mujer, pues no entiende. Ella me dijo, ¿tú qué quieres? Yo quiero esto. Pues toma el dinero, cómpratelo tú. Y ella me dio el dinero, ¿vale? Es esto, otro regalo de Reyes. Lo dejo aquí porque pesa poco, pesa más el cable que la lámpara. Y me da miedo de que se me caiga si me rompa. Y ahora ya seguimos con el resto de regalos. Uy, digo, ¿dónde los he dejado? Están aquí. También me han regalado este trípode. Es un trípode, aunque puede servir de palo selfie, ¿vale? Pero en sí es un trípode de un metro ochenta. Yo lo quiero para poder grabar, porque cuando hago los poquitos vídeos que hago para Mujer Positiva, que hago de decoración, con el aro, con este aro con el que os grabo, me es más complicado moverme, porque las patas son más anchas, porque mi comedor es pequeño, y entonces yo quería un trípode que yo pudiera mover por toda la casa sin tener que estar moviendo el aro. Y entonces pues me han regalado este trípode. Es enorme, o sea, es muy alto, o sea, pero las patas son mucho más pequeñas. De hecho, las patas son el mango. Entonces, son mucho más pequeñas y es muy, mucho más fácil de mover que este aro tan grande. Y estaba yo, que tenía yo ganas de tener ese aro. La silla, el año es nuevo, ¿no? Pero la silla es vieja y sigue quejándose. Otra preciosidad que me han regalado es esta caja de Lancôme.
es el perfume La Vie Belle, ¿vale? Que me trae este pedazo perfume, porque es un pedazo perfume, ¿eh? Esto me lo ha regalado grande y él se piensa que todo grande. Este regalo es de mi hermano, ¿vale? La Vie Belle, un pedazo bote y muy completito. Trae la crema, trae un, esto para el bolso, me encanta, y un Genifique, un serum, ¿vale? Pues esta preciosidad, regalo de mi hermano, que me ha encantado. Mi hija me ha regalado, bueno, no sé si lo sabéis, si no lo sabéis ya lo digo yo, soy una enamorada de Stitch, el muñequito este azul de Disney, de la película Lilo y Stitch, y mi hija me ha regalado esta pulsera con la figurita de Stitch, donde pone, tú eres mi mejor familia. Una preciosidad de pulsera. ¿Me vais a perdonar? Es una preciosidad de pulsera con un gran sentido. Y bueno, no la tengo puesta por una razón. Es que las anillas que sujetan al muñeco vienen flojitas. Me las tiene que apretar mi marido porque ya se me ha salido dos veces y no quiero perderla. Entonces me las tiene que apretar mi marido para que no se me salgan y ponérmela y no quitármela. Es una preciosidad de pulsera. Esa es de mi hija y luego mi hija sabe que me gusta mucho leer y me ha regalado una preciosidad de punto de libro. No me digáis a mí, no me digáis a mí, esto no es una preciosidad de punto de libro. Eso es regalo de mi hija. Oh, perdonadme, Perdonadme. Bueno. Luego tengo un regalo, no sé si lo han comprado entre todos y ha sido algo, sí, supongo que ha sido un regalo común, aunque luego cada uno me haya hecho el suyo, ¿no? Natasha Denona. Es la paleta que yo quería de Natasha Denona, la Nude and Nude Palette. Voy a dejar la bolsita, es que vienen más cosas. Es una bolsita de Sephora y vienen más cosas, ¿vale? Mirad, es esta paletita de Nudes, pero con la calidad que tiene esta mujer. Mirad, tengo dos en mente. Solo he cogido un poquito de esta y un poquito de esta. Me encantan, son mates y satinados. No hay glitter, son todos mates y satinados. Son muy bonitos, son nudes, si es verdad, pero a mí me encanta esta paleta, me encanta. Del espejo no le he quitado el plástico. Han cambiado la estética de las paletas por fuera de Natasha y me gusta muchísimo. Esa es una de las cosas que vienen. Pero es que viene otra. Supongo que habrá sido como un en conjunto o algo así, porque viene en nombre de todos. A ver si sale esta. Es de las minis y este color, o sea, esta paleta me tiene enamorada por este color. Es morada, ya sabéis, mirad este color. Ni es azul, si lo miras es azul, es morado, es marrón, es... Ni se sabe.
Es de las minis y me encanta. Tengo varias paletitas de estas minis. Ya sabéis que Catrice también tiene algunas paletitas así, más o menos como esta, ¿vale? Y me encanta. Y lo último que viene en la bolsa es una máscara de pestañas de Benefit. Mini, es una mini, ¿vale? Ah, es la nueva, la Manfest de Benefit. Es la nueva, pero es mini. También ha sido regalo de Reyes. Y me queda uno. Una bolsita. Aquí vienen muchas cositas. Saco unas pestañas postizas con gel magnético para usarlas. Trae su pincel y todo. Buenísimas. Ay, llevo tiempo sin poder usarla porque no tenía ninguna. Las Rituals of Sakura. No, o Sakura no, Ayurveda. Estas son cosas de mi sobrina, que me preguntó un día así hablando, ¿no?, de qué línea de rituals me gustaba más y tal y pascual. Y yo le solté que me gustaba la Ayurveda y me ha regalado esta espuma. Algo que me encanta también, el tónico de Glow Tonic de Pixi. También me gusta muchísimo este tónico. Yo tengo este tamaño, lo tengo por la mitad más o menos, y luego tengo un tamaño grande, ¿vale? Este tónico me encanta, me lo pongo 2-3 veces por semana y por la noche, y me gusta muchísimo porque te ayuda a limpiar las células muertas de la piel, te deja la piel súper luminosa. No lo uso mucho porque es ácido glicólico y entonces no quiero poner, o sea, en mi piel, a lo mejor tú en tu piel puedes usarlo más. Yo en mi piel no quiero usarlo más de 2-3 veces por semana. Me encanta este tónico, mi sobrina lo sabe y me ha regalado el tónico. Una cosita que me ha encantado es esta preciosidad, que es una crema de manos. Es una crema de manos de la Banana Hands Milk, ¿vale? Y es una monada, no me digáis que no. Tú llevas esto en el bolso y quién se piensa que esto es una crema. Y es que es una monería. Además huele a plátano, huele a plátano. Una mini crema de Body Shop de fresa. ¿Qué huele? A fresa. Pero a fresa. Y es una manteca para la piel, para las manos, para el cuerpo, para lo que quieras. Me gusta mucho porque este tarrito es más transportable que el grandote. Entonces, pues cuando se me acabe lo puedo rellenar y llevarlo a cualquier sitio. Y lo penúltimo, que hay otra cosita. Máscara de pestañas de Benefit, la Roller Lash. Es mi favorita de Benefit. Esta que ha sacado nueva, pues no sé cómo me irá, es nueva, pero de Benefit esta es mi favorita, la Roller Lash, ¿vale? Pues una mini Roller Lash. Y lo último que hay en esta bolsa es esta paletita de iluminadores / coloretes de Jeffrey Star. Es precioso, el packaging es precioso. Ay, mira, son 4 iluminadores / coloretes. O sea, te lo puedes poner como colorete, como iluminador, como lo que te dé la gana. Tengo ganas de meter la mano en el rosa y en el naranja. Pues ya está, ya le he metido la mano. ¡Guay el rosa, por Dios! ¡Guay el rosa, por Dios! Este está muy bien, pero este, ¿habéis visto este? Me encanta. Pues nada, es esta paletita de iluminadores. Preciosa. Ya haremos un vídeo poniendo a prueba todos los regalitos de Reyes. Todos. Bueno, pues a ver, que no me falte nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno.
Esta paletita de Débora Milano, monísima de la muerte también. Mirad, es espectacular. La verdad es que me ha gustado bastante porque en el hipotético de que yo me fuera un fin de semana, no necesitaría llevarme nada más. Nada. Llevo sombras, además verdes, que me gustan, ya sabéis, las verdes. Por eso, no sé si lo sabéis, pero Mercadona ha sacado una nueva paleta que yo necesitaría ver en vivo, ¿eh? Ya he visto dos reviews, pero yo necesitaría verla en vivo porque estoy ahí en cogerla o no cogerla, porque yo tengo muchos verdes. Es de verdes y yo tengo muchos verdes. Y mirad, aquí también tengo verdes. Mirad qué color más bonito. Son mates y satinadas. No hay glitter, que yo cosa que agradezco. Mirad cómo brilla. Qué bonita es. Trae un iluminador y un bronceador barra colorete y tres labiales. Tres labiales. Con sus respectivas brochitas. De estas brochitas. A ver, ya sabemos que estas brochitas no son lo más mejor del mundo entero, pero que oye, que te sacan de un apuro, pues sí. No me digáis que no es monísima esta paleta y completísima. Además, los labiales son justos. O sea, un nude, un rosa quemado y un rojo. O sea, no necesitas llevarte más nada, ¿eh? Y con su pincelito para ponértelos. Y ya os digo, sombras, nueve sombras. Un iluminador y un bronceador barra colorete y tres labiales. Pues este es mi último regalo de Reyes. Estoy súper contenta, súper feliz. Ya os digo, me falta el bolso. Yo en cuanto llegue el bolso os lo enseñaré. De todas maneras, os he puesto una foto de él. Y ya os digo, he tenido, os puedo asegurar, no lo digo por decirlo, he tenido regalos que no me esperaba. Tú siempre, yo, vamos, seré que soy yo, ¿no? Yo siempre espero un detallito. O sea, a todos, mi familia, mis hijos, mi marido, mi hermano, todos saben que para mí los Reyes y mi cumpleaños es algo especial. Entonces, pero yo no espero, yo espero un detalle, ¿vale? Un detallito. Y ya está. Y es de deciros que he recibido bastante más de lo que me esperaba. Bastante más de lo que me esperaba. Y aparte, cosas que me encantan, como es el maquillaje, el perfume. Bueno, esto mi madre me ha dado el dinero, yo me lo he comprado, esto me encanta. El trípode me hacía falta. Y bueno, pues, oye, los reyes que son muy sabios, pues oye, cosas que hagan falta, ¿no? Aparte de caprichitos, cosas que hagan falta. Pues nada. Hasta aquí mi regalo de Reyes. Por supuesto, vamos a tener vídeo con todo lo que me han regalado los Reyes. No os preocupéis que tendremos vídeo con todos los regalitos, probando todos los regalitos de Reyes. La paleta, todo. Bueno, las paletas, las máscaras de pestañas. Y ya está, ¿no? Ya está, ya está. Bueno, claro, por supuesto que como son tres paletas, pues habrá tres vídeos. Porque en un vídeo solo no puedo poner las tres paletas. Pues tres vídeos, ¿eh? Vienen tres vídeos, tres maquillajes probando las paletas de Reyes. Pues nada, primores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya os he dicho que os pondré foto del bolso y foto del quemador de cera encendido. Me encantan los quemadores de cera, primores, me encantan. O sea, estaba deseando de tener mi quemador de cera y ya por fin se me ha hecho. Pedí uno. Os lo voy a explicar. Pedí uno en Amazon, que es este. Esto era un quemador de cera. También era táctil, tú le dabas, subía la intensidad, bajaba la intensidad. ¿Qué ha pasado? Para convertirse en portalápices. Pues lo digo lo que ha pasado. Portalápices, brochas, lo que sea. Resulta que yo lo pedí, pero soy yo así de rápida. No me di cuenta que estaba en la página de Estados Unidos. De Amazon. Entonces me vino, pero de Estados Unidos. Oye, que me tardó una semana, ¿eh? En venirme de Estados Unidos, una semana tardó en llegarme. Y cuando me llegó, ¿cuál fue mi sorpresa? Que claro, el enchufe no correspondía. No pasa nada. Pedí un adaptador en Amazon al enchufe. Yo pido mi adaptador, viene mi adaptador, pongo mi quemador y enciende el quemador y a los 5 minutos se apaga.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Táctil como este. Tú este, o sea, tú le das y se enciende. Le das y se enciende un poquito más. Le das y se enciende un poquito más. Le das una cuarta vez y se apaga. Pues aquel funcionaba de la misma manera. Tenía tres intensidades y se apagaba. Pero yo lo encendía y sin tocarlo se apagaba. Hasta que nos dimos cuenta que es que el voltaje de Estados Unidos es inferior al de Europa. Por tanto, no lo podía usar. Aparte que llegó un momento que de encenderlo, hasta que descubrimos eso, se quemó un poquito el cable y ya me dio miedo y ya le dije a mi marido, me lo desmontas y lo uso. Hombre, no lo voy a tirar. No lo voy a tirar. Digo, me lo desmontas y lo uso como portabrocha, portalápices o lo que sea. Y aquí lo tengo como portalápices cuando era un quemador de cera precioso. Pero ya está, ya tengo otro muy bonito. Espero que os haya gustado y ya está, no me enrollo más. Hasta aquí el vídeo de hoy, primores mío. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por todo vuestro cariño, por todo lo que me dais. Me faltan unos 50 seguidores para llegar a 6.000. Si me hicierais el favor de compartir el vídeo para llegar a más gente, muchísimas gracias. Un beso para mis primores, bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos y hasta el próximo vídeo.